¿Qué tal, pilotos Autonoble? ¿Cómo están? Como tenía que ser, aquí con el primer ejemplar del Ferrari Roma en México. Y hay muchísimo que platicar de este coche. Es la evolución de Ferrari hacia todo lo electrónico, digital, etc. Acompáñenme a ver todo lo que trae el nuevo Ferrari Roma. Hay que empezar diciendo que este es un coupé diseñado para el diario. Ferrari nos tiene muy acostumbrados a darnos ciertos modelos para uso diario, cotidiano, y este no es la excepción. Por eso insisten tanto en el eslogan de la Dolce Vita. Es un coche para disfrutar con diferente diseño. También se ve el sello de que ya no está Pininfarina. Esto es diseño totalmente Ferrari, casa Ferrari de diseño. Y bueno, vámonos hacia lo interesante, que es toda la parte interior de digital. Encontramos cambios ya desde la puerta, los botones, las memorias vienen totalmente diferentes. Y vean esto, encontramos un volante digital completamente. Les voy a enseñar. Es que vean, todo es digital. A ver, el coche se prende de la siguiente manera. Necesitamos mucho amor. Es el momento, tenemos que traer una vez la dicha, el amor. Bueno, Ferrari ya nos coloca todo digital en una pantalla de 16 pulgadas. Esta es una de 16 pulgadas y encontramos aquí la de entretenimiento. Este es de 8.4 pulgadas. Todo es digital. Encontramos también, bueno, esta parte del aire, que de igual manera, bueno, pues todo se maneja digital, el radio, teléfono, navegación. Y aquí hay un punto muy interesante. La navegación la encontramos aquí en medio, pero también en esta parte del coche. Incluso el volante también es totalmente táctil, ya no hay botones. Los únicos botones que encontramos aquí, bueno, son este y este para poner los limpiadores. Y bueno, aquí podemos ir seleccionando la vista. En este caso, pues estoy poniendo la vista del navegador, pero nos cambia, por ejemplo, arriba es navegación y todos los indicativos de velocidad. Y bueno, vamos a prenderlo. ...620 caballos... de este motor. Y bueno, está nuevecito. Algo que me gustó muchísimo es, bueno, los modos son un poquito intuitivos, aunque bueno, lo pusimos en Sport. Podemos ir viendo que el azul, pues seguramente es de Wet. Y sí, exactamente es de Wet. Este verde es de Comfort, Sport, y pues bueno, el Race, que es el que más nos gusta siempre. Y bueno, pues para desactivar aquí ya todos los controles, vamos a dejarlo en Race para que al rato les enseñe cómo suena. Y qué más, bueno, es que en realidad tenemos un nuevo Ferrari en todo, es evolución. ¿Saben cómo se abren las puertas? Pues miren, esto que está aquí son las bocinas. Esto no es, bueno, hay que picar este botón y entonces nos abre automáticamente la puerta. Aquí, bueno, pues todos los controles digitales ya de las luces, de las cámaras. Encontramos también entradas y salidas de aire totalmente diferentes. Lo que sí es, bueno, la llave, esta llave que tenemos aquí no es la, digamos, la que viene, pero bueno, a mí esta me parece sumamente bonita, aunque pues no sea la que debe ser. La que debe ser trae
todo el caballo, usando todo el cuadrito de la llave. Y pues bueno, así las cosas con el nuevo Ferrari Roma. Algo que se me olvidaba decirles es, bueno, las paletas, como siempre, muy grandes de Ferrari. No sé todavía cómo se maneja este coche, sin embargo, bueno, he escuchado muy buenos comentarios para hacer un coche, pues, prácticamente de diario. Aquí encontramos en el techo, pues, para abrir y cerrar las puertas, los controles de emergencia. Aquí en la parte de atrás, si les soy sincera, aunque es un coupé de 4 asientos, la verdad es que está muy pequeño el asiento, no hay manera. Aquí también encontramos, por ejemplo, pues todo lo referente a reversa, automático, manual y launch control. Y bueno, eso sí, Ferrari no nos cambió aquí en medio para abrir y cerrar las ventanas. Lo que sí es que, bueno, aquí hay un pequeño espacio que les voy a mostrar ahorita donde se coloca la llave. Es aquí. Esta es la cajuela, la verdad hay bastante buen espacio. Quizá cabrán unas dos maletas. Algo que me gustó mucho es que cuando apagas el coche te hace un resumen con este gráfico que se ve increíble de qué uso le diste al coche, cuánto recorriste, etcétera. Y la verdad es que se ve muy, muy bien, una de las innovaciones de Ferrari introducidas en el Roma.